Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a esta revista de prensa. Vamos a hacer nuestro habitual recorrido por las primeras planas de los diarios que se editan en Córdoba, el Diario Córdoba, el Día ABC. Tenemos una foto en común y un titular eh, que ocupa las tres portadas, el del naufragio de, en el que han fallecido en torno a 700 inmigrantes. Aún así, el diario Córdoba, a cinco columnas, empieza hablando de una encuesta, luego iremos al naufragio. Titula, lo tienen el diario Córdoba, Ciudadanos Lastra al PP, al Partido Popular. Dice este periódico que si hubiera elecciones generales... Ha hecho una una encuesta, una encuesta de GESOP, y pregunta a qué partido votaría. Es una encuesta de voto estimado. Eh, según esta encuesta, el PP sería el partido más votado, conseguiría el 23% de los votos y eso le llevaría a obtener entre 102 y 107 escaños. Actualmente tiene 186, con lo cual perdería en torno a 80. Podemos sería la segunda fuerza con más representación en el Parlamento, tendría hasta 78 o hasta 82, entre 78 y 82 eh, diputados, actualmente no tiene ninguno, como saben, el PSOE bajaría de los 110 que tiene hasta los 75 o 78, ciudadanos conseguiría 55 o 60, tampoco tiene representación hoy en el, en el plen, en, perdón, en el Parlamento, en el Congreso. Con Brillencia Unión pierde cuatro escaños, que quedaría con 10 o 12, esquerda republicana ganaría otros tres o cuatro, se quedaría con 6 o 8, cada unidad perdería en torno a 7 o 9, se quedaría entre 2 o 4 frente a los 11 que tiene hoy, y UPID bajaría de cinco que tiene actualmente a uno o dos. Bueno, eh, al final, eh, ¿cuál es la conclusión primera? Bueno, Rajoy lograría, como dice el Día de Córdoba, la victoria electoral, pero perdería en torno a 80 escaños y no tendría aliados claros de gobierno. Y también dice que Rivera, que es eh, de Ciudadanos, como saben, obstaculiza el avance de Podemos y frena al PSOE. Pero Iglesias, Pablo Iglesias, es el preferido como presidente. Cuando, cuando se pone la gente al, a los encuestados a qué prefieren como presidente, gana Pablo Iglesias, pero luego el voto como partido. Sigue siendo superior el del PP que el de Podemos. No muy superior, 23,5% de votos se llevaría PP, 20% se llevaría Podemos. Pero es cierto que en escaños sí que le sacaría en torno a 50 escaños de diferencia. Eh, dice el diario Córdoba que no hay un pacto natural de gobierno. ¿Por qué dice esto? Porque habitualmente el PP se ha apoyado en grupos nacionalistas, en, en Convergencia y Unión, en PNV, en los Canarios, en el, los partidos valencianos, son partidos pequeños, pero como ha habido poca, ha habido, eh, poca necesidad, pues ha sido suficiente. Sin embargo, ahora, con, cuando necesita ...pues prácticamente 50, 50 escaños para conseguir una mayoría absoluta, pues necesita tirar pues, de Convergencia y un, ...perdón, de Ciudadanos, que no es un un pacto tampoco tan natural como a veces se piensa. Ciudadanos si sabe es un partido que está colocado entre el PP y el PSOE, ideológicamente. Pero no, tiene, no está tan claro que fuese un aliado natural del PP. Bueno, hay que hay mucho todavía que torear. Como se va, las elecciones generales serán en noviembre, probablemente, no están convocadas aún, y este, y este sondeo está todavía mucho por moverse. Saben que la, en este sondeo no interviene todavía eh, la detención de Rodrigo Rato, por ejemplo, y tampoco interviene o afecta las municipales que se producirán dentro de un mes y cuatro días, el 24 de mayo. Con lo cual es un sondeo que sirve a los partidos, sobre todo para ver cómo ciudadanos va eh, crecimiento y... Podemos va hacia atrás. ¿Por qué? Porque Podemos era hasta ahora la única fuerza, único partido político que estaba dando calor, dando acogida a las personas que quieren combatir el sistema, a las personas que están que no quieren el partido PP PSOE. Ahora al irrumpir Ciudadanos, pues ese grupo que es un grupo amplio ya tiene dónde elegir entre Podemos y Ciudadanos. Ciudadanos, como digo, está subiendo y ya está a tres puntos, apenas de Podemos y eh, podemos pues, está un poco frenándose y deja de ser el partido que parecía que iba a arrasar hace unos meses. El PSOE está recuperando un poquito, ...que no tanto como quisiera, y sigue hundiéndose izquierda unida que le siguen quitando votos sobre todo por la izquierda, básicamente por la recuperación del PSOE y por el que Podemos mantiene. Se quedaría, como digo, con eh, dos o cuatro escaños cuando actualmente tiene once. Titular por lo tanto para el Diario Córdoba con esa encuestita, ese perdón, ese gráfico pequeñito sobre la encuesta del de grupo.

...el diario El Día y el diario ABC... ...dedican su portada al naufragio... ...el diario ABC a toda página titula... ...Drama en el Mediterráneo... ...y en la foto, miembros de la Guardia Costera Italiana... ...durante las labores de rescate... ...un barco, dice el diario ABC, lo leen... ...un barco con 700 inmigrantes... ...se hunde a 120 millas de Italia... ...la Unión Europea se reúne de urgencia... ...y Renzi, Matteo Renzi, el primer ministro italiano... ...propone actuar en Libia... ...contra las redes de tráfico de personas... ...el diario El Día también utiliza este asunto... como tema de portada, titula a dos columnas El naufragio de más de 700 inmigrantes frente a Sicilia, sacude Europa. Diario El Día, que veremos ahora cuanto sea posible. Eh, Mateo Renzi reclama ayuda a los países vecinos y pide una reunión urgente de la, Unión, que lo tienen, de la Unión Europea. El pesquero salió de Libia hacia Italia, dice el diario El Día. Y el diario Córdoba, que sí dedica la foto también a este asunto, el tema del naufragio titula 700 inmigrantes se hunden frente a Italia. Los refugiados, dice, de las guerras se suman a quienes huyen en busca de mejora económica. Y en la foto, un grupo de inmigrantes rescatados el sábado por un barco de la Marina Italiana. Bueno, como saben, el, el naufragio se produjo, pues a consecuencia, según parece, iba un, grupo, un pesquero, con un, grupo, un pesquero libio totalmente eh, saturado de, de ocupantes, iba muchísimas personas de las que cabían, en torno a 700 personas, procedían de Libia, y parece ser que eh, llegando a las costas a 100 millas, de las costas italianas avistaron a un, a un barco portugués, se, se asustaron, lógicamente, y pensaron que les, podían, que les podían rescatar. El grupo de personas se volcó hacia uno de los dos costados del pesquero y eso hizo que el pesquero se fuera a pique y, eh, y no hubo manera de rescatar a, las, a sus ocupantes. Hubo hasta 20 barcos intentando salvar a los inmigrantes que habían caído al mar. Y bueno, no aún se sabe la cifra, hay en torno a veintitantos personas rescatadas, pero se supone que habrá la mayoría de las personas que viajaban en este pesquero, pues se hundieron y fallecieron en este naufragio. Eh, con este naufragio de, de este fin de semana, son ya 1.500 personas que en las últimas semanas se han contabilizado en esa zona. 400 personas se hundieron también, como saben, el pasado fin de semana, el anterior, no este, y el miércoles pasado hubo 40 personas más desde que, desde que comenzó este año. En apenas tres meses, cuatro meses, hay 1500 fallecidos en las aguas del Mediterráneo en, ese, en, este, en este paso el paso de Libia a Italia que es un paso bueno parecido al paso del estrecho, es un paso más amplio, más, más, más de más distancia. ...y también tiene algunos problemas de agua... ...es verdad que en el estrecho... Eh, ...pues se une el Mediterráneo con el Atlántico... ...y hay corrientes, allí parece que es más tranquilo... ...pero tampoco una zona muy tranquila de navegación... ...y como se ve porque también se producen continuos naufragio. ...así que de nuevo lamentar... ...pues esta, este accidente, este naufragio... ...que le cuesta la vida a 700 personas... ...dice ACNUR, ACNUR es el, el comisionado para la, los refugiados... ...dicen que había que poner en práctica... Eh, ...de nuevo como se hizo ya el invierno pasado... Una, un dispositivo tipo Mare Nostrum. El Mare Nostrum fue un dispositivo que puso en marcha Italia, como les digo, el año pasado, para evitar, primero para atender a los refugiados y también para evitar, como dice Mateo Renzi, que se produzcan estas oleadas de inmigración que ponen en riesgo a las personas fundamentalmente. Hay muchas mafias en los países del norte de África que están que están cobrando en torno a 1.000, 1.500 euros a los inmigrantes por pasarles a Europa y eso hace que se hacinen materialmente, literalmente, en un buque y que las condiciones y la garantía de seguridad pues, sean mínimas. No se conoce ni cuántos niños, ni cuántas mujeres, ni cuántos eh, hombres iban en este buque, pero probablemente un porcentaje amplísimo fueran personas que estaban condenadas prácticamente en un naufragio a morir porque no tenían posibilidades de salvarse. Recuerden que Mediterráneo no es una playita, donde se produce el hundimiento, es en torno a 100 millas, ya en agua italiana. y eso hace que sea muy difícil el salvamento. Eh un posible un plan de la Unión Europea para salvar eh, refugiados o salvar eh inmigrantes. En principio, el problema que tiene Europa es que quiere evitar el efecto llamada. Si Europa fuese recogiendo inmigrantes continuamente de los que viajan en patera, cuanto más recogieran, más vendrían, porque se produciría, como les digo, el efecto llamada y sería un tránsito incesante de inmigrantes. También es verdad que, eh, como dice el diario de Córdoba, se están sumando las personas que habitualmente venían a Europa buscando una mejora de su situación de vida, simplemente, a los que ahora huyen de la guerra, sobre todo en Libia, como saben, eh, que el conflicto bélico en Siria, de Siria también están... ...saliendo muchas personas que buscan, buscan refugio en otros países y dar el salto a Europa. Entonces, bueno, pues hay personas que huyen y la, para la ACNUR, para las Naciones Unidas, hay que darle un trato especial a los refugiados, por eso hay personas que no tienen eh, residencia, porque lo han, lo han sacado de su casa a base de misiles y también hay un grupo de personas que son los inmigrantes que habitualmente intentan eh, badear en el Mediterráneo llegar a las costas a la orilla norte del Mediterráneo para conseguir mejorar que también es igual de legítimo ¿eh? yo creo que está legítimo es venir a Europa a buscarse la vida como por evitar un conflicto bélico que en ocasiones pone en riesgo muy serio pues, su integridad o su seguridad o su propia vida como ocurre en muchas ocasiones digo que Europa si eh, prendiera una labor continua de rescate que podría hacerse pues eh, llevaría a cabo un efecto llamada que tampoco Europa quiere propiciar. Eh, no puedes ni dejarlos en el Mediterráneo ni puede recogerlos. Entonces la situación es muy complicada. Eh, quieren trabajar en origen, es decir, trabajar en Libia, para evitar que haya esta avalancha de inmigrantes e intentar, además, que las personas que sean refugiadas utilicen otros conductos, que no sea el subirse a una patera. Los, en Italia no van en patera, van unos pesqueros un poco mayores, pero sea como fuere, que no utilicen estos, estos medios de transporte que son tan precarios. Y tan peligrosos para intentar llegar a Europa, porque, como ven, 1.500 personas se han quedado por el camino en apenas tres meses o cuatro meses que llevamos de año. Bueno, continuamos. La otra foto que viene en los periódicos es para el fútbol, eh, dice el diario El Día, eh, a tres columnas, un respiro con honor, titula. El Córdoba, el club de fútbol, suma en Villarreal y se aferra a primera. En la foto, CRIN, eh, disputa el balón con Tomás Pina en el partido de ayer. El diario ABC trae el, una, un cintillo en su portada eh, con foto para Juan Carlos. El Córdoba salva un punto, dice el diario del grupo Bocento, el ABC, con un Juan Carlos Top. Empata a cero con el Villarreal, gracias a un brillante partido del Guardameta. Por cierto, un Guardameta que, que fue el blanco de las burlas del partido contra el Elche, ¿se si recuerdan, donde hubo mucha, mucha burla, eso, mucha mofa. Desde la grada, ayer fue el gran Salvador del Coro, hizo parada espectacular de Juan Carlos en el estadio del Madrigal ante Villarreal y fue el que se trajo o no. No a él, todo el equipo, ¿eh? pero a él se trajo buena parte de la, del éxito fue por eh, el gran partido de Juan Carlos. Y el diario Córdoba te da también foto, titula Un buen Córdoba, arranca un empate en Villarreal. También se ve una foto del lance del partido. Bueno, hay quien piensa que eh, no sirve para nada ya este punto. Yo sigo diciendo que el Córdoba está a ocho puntos de la salvación. Parecen mucho pero es que los, partidos, los equipos de abajo, el Almería, el Granada, no van a ganar muchos partidos de aquí a final de liga. Y eh, hay, algunos, hay algunos equipos. ...aparte de la Almería y Granada que están también en la zona muy calentita... ¿eh? ...el Córdoba como salven sigue siendo último, está en la posición vigésima... ...el anterior de Granada está a cinco puntos, son dos partidos... Y creo, repito, que el Granada no va a ganar muchos partidos, lamentablemente para nuestros paisanos. El Depor está también metido en la pomada con 28 puntos, el Almiré 28, el Levante 29, es decir, que hay gente ahí. El, bueno, el Elche está un poco más lejos ya, hasta 31 puntos, pero aún quedan 18 puntos que a disputar. Y repito, eh, quitando un par de partidos muy complicados, uno de ellos este de el Villarreal y se ha salvado con un puntito, quitando el del Barça y quitando algunos más complicado... el resto, el corte tiene que enfrentarse al Rayo, al Bilbao, que le ganamos allí. Bilbao tampoco es un equipo tan temible... ¿eh? Bilbao está en la zona. ...en la zona media-alta... ...pero sin muchas opciones de meterse arriba... ...y sin ninguna opción para bajar... ...son equipos que sí que se desmotivan mucho... Eh, ...también nos queda jugar contra Leibar, ...que un, un rival... ...que probablemente a esa altura se haya salvado ya... ...o esté eh, muy fácil, muy próximo a hacerlo... ...y sea un, un rival... ...también algo más accesible... ...quiero decir... ...que hay posibilidad de, de ganar... ...tres, cuatro partidos... Nos daría la salvación. Y aparte, siempre están las carambolas. Saben que el Córdoba subió primera después de una carambola, una carambola a varias bandas, y también hay equipos en primera división este año que están ahí jugando con fuego. Por ejemplo, el Elche, que tiene una deuda pendiente de 3 millones de euros, que no los tiene y que podría producirse incluso un descenso administrativo. Es decir, no tiremos la toalla tan pronto y puede ser que aún el Córdoba pueda pelear por jugar en primera. Es triste que cuando el equipo pierde una semana lo mundamos todo y cuando el siguiente empata solo en Villarreal pues hay esta euforia, pero es verdad que Villarreal es el único equipo de los de arriba donde han podido rascar algo, Villarreal es el sexto, están puesto europeo, ...está para jugar la Europa League y bueno ni al Barça ni al Madrid ni al Atlético de Madrid ni al Valencia ni al Sevilla se le ha podido toser ni al Málaga tampoco y el Villarreal es el primero de los de arriba a los que se le ha podido hacer un buen partido un partido bueno un partido serio un partido de Primera División y fue a lo que fue por un empate se consiguió así que creo que hay que, hay que felicitar a los nuestros y sobre todo a Juan Carlos ¿eh? que fue el gran perjudicado ...del partido último el de casa donde todo el mundo miró porque la verdad que no estuvo bien en el primer gol sobre todo los dos goles pero ayer hizo un partidazo para demostrar el que tiene categoría más que de sobra para defender este marco esta puerta seguimos el diario Córdoba titula en su portada los proyectos de vivienda se disparan un 74% en la provincia bueno, los proyectos de vivienda significan los proyectos que se visan es decir, que pasan por el colegio de de, de, abogados, de arquitectos y que son los que se iniciarán el año próximo o el siguiente, porque es el paso primero. El visado de un proyecto cuando el arquitecto llega al colegio, eh, le revisan el proyecto y le dan el visto bueno para que empiece la operación. A partir de ahí empiezan los procesos normales de la construcción de una vivienda. Es decir, que lo que se vise hoy se construirá en el año 2016 o 2017 incluso, ¿eh? porque hay algunos proyectos que van muy despacito. Dice el diario, el diario Córdoba que en los primeros meses del año se ha registrado uno de los incrementos trimestrales de visado de vivienda más importantes desde que comenzó la crisis. La recuperación en la capital es aún mayor, con un aumento del 97%. Son cifras pequeñitas. Hay que reconocer que pese a todo... Este año se han visado en Córdoba 207 proyectos, o sea, en este trimestre, este enero, febrero, marzo, se han visado 207 proyectos. El año de antes habían, se han visado 119, que son muchos menos, son bastante menos. En este trimestre, el 74% más. Pero hay que recordar que el récord, el techo, en un trimestre en Córdoba se produjo en el tercero del año 2006, ya hace tiempo, 10 años de esto, donde se, donde se visaron en un solo trimestre 4.122. Proyecto de vivienda. Este trimestre, que estamos contentos todos, ha sido 205, 207, es decir, que es el 5% de lo que se visó aquel año, aquel trimestre que fue un récord. Es verdad que luego ha demostrado la, la historia reciente, la experiencia, que aquello fue un error. Ese, esa burbuja inmobiliaria ha provocado en parte la, el batacazo del sector de la construcción y buena parte de la economía. Son muchos proyectos, 4.100 proyectos en un trimestre. ...pues salían más de mil proyectos mensuales... ...que son muchísimos... ...pero ahora, bueno, somos poquitos 207... ...aún así, empieza a despuntar de nuevo la construcción... ...con lo que eso significa... ...de recuperación de un sector tan muy importante... ...para nuestra provincia... ...provincia y capital, porque en este caso... Es, eh, como decía el diario Córdoba, importante el crecimiento de la provincia y más aún en la capital. La capital se ha pasado eh, de eh, 69 del año pasado a 134 en este, un incremento del 97%. Casi se duplica la cifra del año pasado a este es ...muy importante crecimiento, pero repito, son 134... ...cuando en el año 2006 se visaron 4.000 eh, viviendas en Córdoba... Eh, ...en cuanto a la, a, la, a, la, a la VPO o Renta Libre, pues las dos suben... ...tanto Renta Libre como VPO suben, en el caso de la capital... Eh, eh, sube más la, vivienda, la renta libre, que más, se ha duplicado de, no, de 45 que hubo en el año 2014, se pasa a 93, se ha duplicado, y la, la protegida del la OVPO pasa de 24 a 41, que también tiene una, una, un incremento importante, pero repito, cifras muy pequeñas, muy, muy pequeñas. Hablamos de 41 viviendas visadas cuando hace 10 años, 10 años estaba hablando de que se visaban por miles, y ahora nos parece muchas que sean 41. Bueno, a lo mejor es que eran muchas eh, las miles de aquellas que se visaban hace diez años y como consecuencia de ese incremento de, de medido de las eh, de los visados de la construcción pues se ha producido buena parte de la crisis que repito hemos sufrido durante tanto tiempo el diario Córdoba habla también de, de nuevo de una Matanza en el Estado Islámico, dice: el Estado Islámico ejecuta a 30 cristianos etíopes en Libia. Ese grupo, este yihadista, que como saben, ha divulgado un vídeo, son do, realmente dos vídeos, en el cual ejecutan, bien por decapitación o bien por disparos a la cabeza, un grupo a dos grupos de cristianos, ellos mismos dicen que son cristianos, los que, los, sus ejecutores, sus asesinos, un grupo en la playa, en una playa del este de Libia, y otro en una parte del desierto del sudeste de, del país, de Libia también, en una región que se conoce como Fasan o Fasan. En este vídeo los yihadistas llaman cruzados a los a los cristianos, dicen que quieren matar musulmanes y los asesinan dicen los ejecuta, bueno los asesina, a unos como les digo le corta la cabeza y a otros le disparan en la cabeza. Bueno el, el, aún queda por ver que el vídeo sea cierto, pero lamentablemente todo apunta a que sí, a que será un vídeo cierto y será de nuevo una nueva matanza que bueno es lo que está animando a, lo, a las potencias occidentales a intervenir, a intentar evitar esa auténtica masacre. Son eh, como les digo cristianos etíopes que viven en Libia. A los cuales el grupo este terrorista, Estado Islámico, considera enemigos y los capturó y los asesinó. Hay un último apunte en el diario Córdoba para Santo Domingo. Ayer, como saben, fue la primera Romería, la de Santo Domingo. Dice en su portada Esplendor y Festivo en Santo Domingo. hoy lo tienen. También el diario El Día habla de la primera de la Romería del mes de mayo, que como saben, todos los años se celebra en abril, y dice Primavera de Romería. Miles de personas suben hasta el Escalaceli, hasta el santuario de Escalaceli. Eh, donde saben esta, eh, bueno, donde es el objetivo, el punto final de la romería de Santo Domingo. Eh, bueno, nosotros también ofrecemos lógicamente nuestro reportaje sobre esta, sobre esta primera de, las, de los hechos de los eventos festivos del mes de mayo, que como digo, suele caer en, en abril. Y en esta ocasión, el tiempo animó a que fueran muchísimas las personas que eh, se subieran en su carroza o fueran a caballo o caminando hasta el, hasta el santuario de Escalaceli... ...el lugar donde, bueno, vivió San Álvaro de Córdoba... ...saben que une en este caso, quizás más que en el caso de Linares... ...más la devoción eh, religiosa con la folclórica o festiva... ...hay otras festividades del mes de mayo... ...que tienen menos carga, eh, menos carga religiosa... ...esta primera romería, sí que es una romería... ...que tiene su importancia en cuanto al carácter religioso... ...repito, por ser allí, el, por ser un monasterio... ...fundado por San Álvaro, donde vivió... ...el Beato Álvaro de Córdoba, o San Álvaro... ...como le llamamos nosotros, a este fraile dominico durante el día de hoy, esta, esta noche ofreceremos nuestro reportaje sobre este primer evento festivo del mes de mayo. Pasamos de periódico, vamos al diario El Día. Eh, la parte de deportiva, lo queremos resto. hay dos apuntes más, uno de motos y otro de coches. Dice en cuanto a las motos que Rossi gana en Argentina, Valentino Rossi, y es más líder. El italiano se impone a Márquez, que se fue al suelo, se cayó. Vamos, no es que se fuera porque quisiera él, sino porque en un lance de la carrera pues se tocó con Rossi precisamente, faltaban un par de vueltas y Márquez no pudo terminar, o creo, no sé si se acabó levantándose, pero en cualquier caso esa caída le privó del triunfo. Y también dice que en Fórmula 1 Hamilton sigue siendo el dominador, el inglés gana en Bahrein y Alonso se acerca a los puntos. Bueno, Alonso, que durante mucho tiempo ha estado acostumbrado a estar peleando por el podium, ahora se conforma con ser capaz de entrar entre los diez primeros, allá no pasó, pero por lo menos llegó a ser ya el undécimo, y entró el puesto 11 de la clasificación, que ya es un éxito para cómo le están yendo las cosas a este esta, sí, esta temporada a su equipo. El compañero de equipo ni siquiera pudo salir, o no sé si pues llegó, a, llegó a salir, pero no llegó a entrar. El diario BC también habla... De motos, de coches, perdón, dice eh, Hamilton sigue intratable, eh, lo tienen con su triunfo, con su trofeo de haber ganado ayer en Bahrein. El inglés también gana en Bahrein, mientras Alonso termina un décimo, a tres segundos de los puntos. También habla el diario de fútbol, el Madrid rechaza las excusas, pese a las bajas, saben que para el partido del miércoles, frente al Atleti, un partido muy, muy importante para el Madrid, para el Enti también, porque significa el pase a semifinal de Champions, pues tiene bastantes bajas. Eh, esta jornada ha sido para el Madrid no es nada, bueno, muy complicada, con baja parece de Bail, incluso vence y parece segura de Modric, con lo cual, bueno, muy complicado para el Madrid afrontar un partido tan difícil como el del miércoles frente al Atlético con tres bajas muy significativas, sobre todo la de Modric quizá, ¿eh? porque eh, este hombre Bail parece un relevo más natural, se puede dar un cambio en la... ...en la disposición... ...pero Modric estaba haciéndolo bien... ...y parece que se queda fuera... ...o parece no, seguro que se queda fuera... ...en motos dice el diario BC igual... ...Marquez se cae cuando luchaba con Rossi... ...y en tenis dice el diario BC... Djokovic conquista Monte Carlo... ...la tierra de Nadal... ...bueno lo de Djokovic este año... ...pues parece intratable... ...y las tres primeros máster que ha habido... ...los tres los ha ganado... ...ha habido un récord... ...nadie lo había hecho hasta ahora... ...y él ha empezado la, la temporada de tenis... ...ha empezado a un nivel altísimo... Seguimos con el diario del día. Eh, también habla el diario del día de eh, menores. Dice que el robo, los robos son la primera causa del internamiento de, mejor, de menores en centro. El 40% de los delitos son contra el patrimonio. Bueno, básicamente tampoco parece mucha novedad, este es el, eh, o sea, no parece mucha sorpresa ¿no? que sean los robos los que llevan a los menores al centro de internamiento. También eh, hay como causa de acabar en un centro de internamiento el garantamiento de medida que impone un juez. Es decir, cuando el juez le impone bueno, no sé, trabajo social o lo que fuera y no lo cumplen, pues también acaban en el internamiento. Y el tercero de las, la tercera de las causas es el maltrato. Hay quien piensa que, o quien imagina que hay otro delito más de sangre y tal. Bueno, son delitos, todos ellos, que hay que corregir, sobre todo porque hablamos de unas edades en las que sí que es muy posible la rehabilitación frente a otras etapas de la vida, donde parece que la cárcel, por mucho que se diga, es más un castigo que un intento de insertar al, al interno. En el caso de los jóvenes, sí que parece muy posible recuperar a los chavales porque todavía no tienen una edad tan complicada. Eh, y más cuando, como vemos, la mayoría son el 40% por robos, algunos incluso pequeños robos, la mayoría, y por, en su caso, por trapicheo o por buscarse la vida. Y el segundo caso, quebrantamiento de medidas, que no parece tan grave, y el tercero el maltrato, que sí, bueno, peligroso, pero también es reconducible. De las más de 50 denuncias, dice por violencia familiar, 29 acabaron régimen cerrado. Unos datos que publica hoy Félix en el Cantador, en el diario El Día, que yo como siempre les invito a profundizar. Realmente en versión en papel o en versión digital, como le venga mejor. Más cosas. La parte superior del diario, dos apuntes más. Una foto para Rafael Catalán, el, minist Catalá, perdón, el ministro de Justicia. Titula: El ministro de Justicia duda de que Chávez y Griñán. Desconocieran los seres. Bueno, le preguntaron al ministro y dijo que es muy improbable que personas con esa responsabilidad en su gobierno, saben, Chávez era presidente del gobierno de la Junta y Griñán era, era consejero de Economía, Hacienda, eh, Economía, pues no supiera lo que estaba ocurriendo, porque es muy difícil durante tanto tiempo que haya un fraude a ese nivel y que lo desconocieran. Pero, aun así, el ministro dice que a él tiene que confiar en la justicia, que es la justicia la que determine la responsabilidad de ambos, de Griñán de Chávez y del resto de imputados, que hasta ahora lo son solo, repito, como siempre, imputados no significa nada más que son investigados. Cuando se conozca, ya se cierra la instrucción, el juez determinará quiénes, a quiénes se les imputa un delito. Entonces, sí, serán imputados y ya sí serán acusados por quien sea fiscalía, eh, acusación particular o por quien sea. Hoy por hoy solo son investigados, pero dice el ministro, repito, que es muy extraño que personas a ese nivel de responsabilidad desconocieran que se está produciendo ese fraude, enorme fraude en volumen y en el tiempo y la cantidad, volumen de dinero en personas afectadas y durante el tiempo que se produjo y que no lo conocieran, les digo, tanto. Chávez como griña. Y por último, dice el diario El Día, que la Feria Agroganadera de Pozo Blanco bate registros con casi 100.000 visitantes. Una feria que, como dice el diario El, diario el Día, se está consolidando, bueno, ya hay 23 ediciones, está más que consolidada, pero sí en cuanto al número de visitantes. Parecía esta feria que, al ser limitada en el espacio y también una feria temática, si quieren, una feria... Que no se está abierta al público en general, porque es una feria muy dirigida a la ganadería y a, y a la agricultura, sobre todo a la ganadería, pues parecía que tenía un, bueno, una limitación. Sin embargo, año tras año va creciendo y esta vigésimo tercera feria agroganadera y la decimotercera feria agroalimentaria del Valle de los Petroches, pues cada vez tiene. Eh, Reúne más gente. Este año ha superado las 100.000 visitas. Dice el diario El Día que la subasta de ganado bovino consiguió un remate final superior a los 41.000 euros. También es una cifra importante. También se había perdido durante un tiempo esta. O sea, más que perder, se había perdido el interés por este tipo de subasta y también se va recuperando a medida que también va avanzando la recuperación de la crisis económica. Así que hay que felicitar eh, pues, tanto a los organizadores, básicamente eh, de Pozo Blanco. Cova, el Ayuntamiento de Pozolanco y todos los que participan en esta feria, que poco a poco se va haciendo un hueco importantísimo, no ya la provincia, sino que está, se está expandiendo a otras provincias limítrofes, eh, porque es una feria de muchísima eh, importancia e interés. Como le digo, que ya alcanza la edición vigésimo tercera. Terminamos un par de minutos para el diario ABC, para la página 2. Eh, viene una información sobre Rodrigo Rato. Saben que es el protagonista de la semana pasada, que ahora parece que se diluyó un poquito. Una aclaración es interesante. Dice Rodrigo Rato a ABC: Hacienda confunde patrimonio con renta. El que fuera vicepresidente del gobierno, que fuera director gerente del FMI, director presidente de Bankia, dice que no tiene ningún tipo de, de temor que en principio, dice él, es normal que haya discrepancia con las inspecciones que realiza la Hacienda. Lo aclararé cuando me citen, que aún no lo han hecho. Además asegura Rodrigo Rato que no tiene eh, 78 cuentas como hablan. dicen de él, tiene dos o tres y todas están en Madrid. Asegura, habrá que ver si es cierto o no. Y también dice que no quiere hablar de cómo se siente personalmente, insisten que no conoce a nadie que se haya visto en una situación similar, porque él cree que está siendo víctima, bueno, pues, de una presión mediática desmesurada, una presión política, todo el mundo quiere un cabeza de turco y entiende que le ha, le ha tocado a él, pero que va a aclararlo todo, que no tiene ningún problema. Yo personalmente no tengo interés ninguno en que nada. Nadie acuda a la cárcel, que nadie acabe en prisión, bueno, que lo aclare y si es cierto, pues, eh, pues eh, perfecto, mejor para él. Dice Rodrigo Rato que eh, piensa que se confunden patrimonio con renta, que Hacienda ha confundido, eh, que el Ministerio ha confundido los ingresos por patrimonio con los ingresos por renta y eso es normal y por lo tanto al confundirlo es normal, se haya montado todo el revuelo que se ha montado. Lo aclaren, porque todos estamos un poco liados también con este asunto. Dice el diario: Bueno, hay una foto para Barufakis. Eh, ...porque la Unión Europea, dice el diario, lo tienen ahí arriba... ...la Unión Europea descarta un acuerdo inminente con Grecia... ...saben que Grecia tiene dificultades, sigue con sus dificultades... ...dificultades que ya les adelanto, como lo hemos hecho en los últimos meses... ...que no se van a superar un día para otro... ...porque Grecia tiene un problema fundamental con su deuda... ...Grecia eh, debe mucho dinero, no puede pagar la deuda... ...y cada vez que llega un vencimiento de su deuda... ...tiene que pedir un nuevo crédito para pagar la deuda que tiene contraída... ...con lo cual, contrae un nuevo crédito, es decir... ...que es una pelota que lejos de desinflarse, cada vez se va hinchando más... Eh, de, eh, Grecia pretende, pues, de alguna manera, una quita para aliviar su deuda, pero los países... O las, eh, los inversores no quieren por ahora negociar ni acordar nada para reducir esto. Siguen exigiendo unas medidas que el gobierno de Tsipras y de Varoufakis, los dos son de grupo de chiristas, eh, se rechazan por ahora, no quieren imponer y eso hace que esté la situación un poco tensa. Con cada vez que llega el vencimiento, pues el gobierno vuelve a sacar, a, a sacar deuda pública, eh, paga lo que debe, pero se, se vuelve a entrampar, si quieren, con un nuevo crédito que también de nuevo vuelve a engordar la cifra de deuda pública, es decir, una pelota de nieve que no se ve cuándo se va a disolver. Por último, el diario BC titula... ...las reservas de aceite se agotarán... ...este año por primera vez, por la mala cosecha... ...saben que este año ha es venido muy mal el aceite, ha llovido mal... ...y la aceituna no ha sido lo que se esperaba... ...los árboles han dado menos fruto de lo habitual... ...y eso ha hecho... ...ha sido una cosecha cinco veces menor de lo habitual... ...es decir, un, vean la importancia del descalabro, entre comillas... ...yo siempre digo que el depender tanto del aceite... ...hace que cuando el aceite viene mal... Pues todo viene mal ya, porque los ingresos de la provincia, buena parte, provienen de la aceituna, del aceite. Cuando se cosecha la, la quinta parte de lo del año pasado, el pasado fue una gran cosecha también, no era habitual. Pero la quinta parte de un año para otro pues significa un varapalo importante en las economías. Bueno, pues el que haya. El que haya eh, eh, tampoco aceite y además que se está exportando tanto porque este año pasado ya empezó a exportarse a niveles importantes hace que este año no va a quedar nada no va a sobrar aceite para poder eh, almacenar y para poder luego eh, jugar con precio etcétera todo lo que hay se va, va a salir y no habrá, no habrá ningún tipo de reserva ¿Será bueno o malo? Bueno, cuando hay menos aceite sube el precio. También es verdad que cuando hay mucho aceite eh, almacenado, también el precio para el productor es malo porque no puede colocarlo. Bueno, ves cómo reacciona el mercado, pero en principio mejor que haya mucho aceite que que haya poco, básicamente. Luego, en los movimientos de los mercados también hay que estudiarlos, los que sean expertos en ello. Y terminamos, eh, ya fuera de hora, dice el diario ABC, Rabanales 21 es el parque tecnológico con un menor desarrollo de todos los de Andalucía. Dice este periódico. Que hay 11 parques andaluces y este, el nuestro, es el que presenta menor grado de desarrollo e implantación de empresas, según un informe que elabora la Cámara de Cuentas de Andalucía. El Tecnoparque alega que en el último año ha podido acelerar al menos la venta de terreno. Bueno, yo creo que el problema fundamental, no es decir que este parque no tenga futuro, que creo que lo tiene, este parque tecnológico, es que eh, no hay mercado para tanto parque tecnológico. No sé si en Andalucía caben 11. Creo que a lo mejor habría que eh, ir especializando las provincias, según y qué. Todas haya un parque tecnológico, pues eh, quizá no hay empresa en cada provincia lamentablemente. Siempre yo siempre digo que la industria como esta que se suele instalar en parque tecnológico estabiliza la economía porque da sueldos, da trabajo del 1 de enero al 31 de diciembre todos los días 8 horas y eso estabiliza eh, los ingresos y por lo tanto permite consumo eh, a medio plazo y hace que la economía avance. Pero también hay que ser conscientes y porque se pongan a disposición de las empresas suelo público y alguna ventaja no significa que haya empresas, significa que las empresas que hay se recolocan, pero no se crean muchas más empresas. Y creo eh, que a lo mejor 11 son muchos parques tecnológicos y que por eso es complicado que todos se desarrollen. Hay algunos que van muy bien, el de Málaga, por ejemplo, parece que va bastante bien, alguno otro que va bastante bien, pero el de Córdoba no acaba de arrancar. Se hicieron un par de bloques de oficinas que están bueno, más o menos ocupados, pero los grandes proyectos que había previsto, que se instalaran allí en Rabanal 21, pues no han dado señal de vida y eso hace que el parque vaya muy despacito y no acaba de no acaba de languidecer porque bueno hay ayuda pública si el parque fuera una iniciativa privada seguro que ya habría desistido de este invento ojalá que ahora que parece que esto se recupera las empresas se instalen en Roma 21, y tengamos otro referente, en este caso tecnológico, muy vinculado a la Universidad de Córdoba, muy vinculado también a la agroalimentación, que saben que Córdoba tiene que reivindicar su papel, y ese sitio sería ideal para hacerlo. Lo dejamos aquí, como siempre, les pido, les propongo que sigan atentos a nuestra programación. Hoy estrenamos programación en la calle, en directo, a las 12 nos veremos desde el bulevar con la, el magazine en la calle, contacto mucho, mucho más directo con los vecinos, con la ciudad. Ángela eh, Jiménez estará, como les digo, a las 12 de la mañana desde el bulevar, si quieren llamar por teléfono para sugerencias, para quejas, para consultas, tendrán un teléfono abierto para... A partir de hoy, todos los días, lo haremos en la calidad de la semana en el bulevar. La semana que viene iremos a un barrio eh, muy interesante. Nosotros lo dejamos aquí, les propongo que mañana también acudan de nuevo a esta cita si les apetece. Hasta entonces, como siempre, muchas gracias por su atención.